Hola amigos, soy Nico Jiménez y estamos en la tienda y tapas en la calle del Museo José Ramón Mérida número 24. Hoy dentro del marco de la de Mérida Lúdica vamos a presentar la ruta de la tapa romana, en la que hoy vamos a presentar, pues bueno, qué ingredientes lleva, cómo se elabora y qué texturas vamos a fusionar para que realmente en boca nos dé una explosión de sabores extremeños, ¿no? Como veis, empezamos con queso del Torta del Casar, jamón ibérico puro de bellota, denominación de origen de esa Extremadura, Nico Jiménez, y luego pues pan típico nuestro aquí de Extremadura, pan de pueblo, en el que la tapa la hemos llamado Emerita Augusta Pergus. La verdad que bueno, que es una fusión de textura que, como veis, pues bueno, es con todos productos extremeños. ¿Ve? Preparamos así el pan para que pueda tener dos texturas distintas. Introducimos el queso en el fondo. Está muy conseguida la tapa en el sentido de que comes dos productos sin apenas mezclar sabores. Son el primer bocadito, es con queso, la Torta del Casar. Como veis, vamos enrollando las tapitas. Tenemos el jamón y, como no podía faltar tampoco, pues bañado un poquito con aceite de guareña, castúo, que realmente tiene una textura y un sabor único. Como veis, aquí tenéis la tapa. Ya te ponemos aquí servilletita para que podáis probarla y verla, que la verdad pues son dos texturas totalmente distintas, tres productos totalmente nuestros, que es el jamón ibérico puro de bellota y, como no, la Torta del Casar, que es el bocado final, que nos queda ese sabor al final en queso con pan, que realmente gusta tanto, ¿no? Y como no, pues lo podemos regar también con vino, un vino extremeño, que como veis tenemos ya nuestra propia marca en vino, ¿eh? Vino se llama 1335 en selección gourmet, que la verdad que bueno, pues invito a que vengáis a degustarlo. Sabéis también que el precio de la tapa es de 2€, y si venís vestidos de romano o parecido, la tapa será del 50% de descuento. Bueno amigos, pues esperamos aquí en la tienda y tapas en la calle del Museo José Ramón Mérida 24 a todos estos emeritenses y personas que nos visitan de fuera. Aquí tenéis tu punto de encuentro, una casa del 1875 donde el ambiente totalmente es diferente y muy acogedor. Así que os esperamos en Mérida Lúdica, aquí en la tienda Museo Nico Jiménez.